Este año teníamos la posibilidad del equipo argentino, que lamentablemente va a llegar tarde. La gente del Perú, por últimos motivos administrativos, no pudieron llegar. Y bueno, la gente de Panamá, que se hicieron todos los contactos, por ese motivo no están. Pero sí tenemos que dar noticias positivas. Juan Pablo Sepúlveda, hijo ilustre acá de la ciudad de Quillón, está jugando en el Deportivo Imeño de Panamá, de segunda división, y le ha ido bastante bien, y esperar que esa institución el próximo año esté presente acá. Desearle una bonita estadía a todos los chicos que vienen de diferentes lugares, saludar a los colegas que por ese motivo no hemos podido conversar nada, y que nuevamente sea un bonito campeonato, que prime principalmente el deporte y la unión, y seguir haciendo actividad tan bonita y contando siempre con el apoyo de los concejales, el señor alcalde y toda la comunidad. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Saludar a cada uno de ustedes, darle las buenas tardes, un abrazo fraterno y muy especial de nuestra comuna de Quellón, una comuna pujante que va creciendo a paso gigantado el desarrollo, pero no tan solo infraestructura, equipamiento, sino que también es el deporte. El deporte es un espacio importante para crear valores a los niños, a los jóvenes, también para hacer redes de amistad, conocer otras experiencias. Y si un día, sin duda alguna, lo de hoy es una fiesta para nosotros, una fiesta del fútbol, un espacio para que así nuestros niños y jóvenes quelloninos que están formándose en la escuela de fútbol tengan la oportunidad de conocer otras escuelas, como son nacionales pero también extranjeras, para poder compartir esto tan amado que es el deporte. Primero, igual, saludar a los concejales, porque si bien es cierto ahora este campeonato es un esfuerzo solamente municipal, más adelante queremos que la empresa privada también apoye esta instancia y así fortalecer este campeonato en una nueva versión. Así que le agradecemos a los concejales. También a todos los dirigentes de las distintas escuelas de Quellón y la gente que lo está realizando, liderada por Don Pachi, porque aquí hay mucha gente detrás que va a trabajar todos estos días con las delegaciones, arbitrando y darle una buena estadía a cada uno de ustedes. Agradecer también el entusiasmo de los papás que están acá, que sin duda alguna son importantísimos para que podamos hacer estos campeonatos. Así que les deseo lo mejor a nuestros escuelas quelloninas, urbanas y también rurales. Le hemos dado el espacio a todos y también a las delegaciones que vienen de fuera, nuestros vecinos de Melinca, pero también los que vienen más lejos. Un abrazo acogedor a cada uno de ustedes, fraterno, que lo pasemos bien en este campeonato, que sigamos siendo amigos, y la invitación queda también para el próximo año, porque sin duda alguna estas actividades hay que potenciarlas y hay que seguirlas realizando. Un aplauso de nuestra comuna de Quellón para ustedes. Muchas gracias. Maca. Maca. El cantante de nuestro club, Santiago Bueno. Mi amiga,
Ya, para acá, para acá. Sí, que estuve con él en el otro día. Bueno, vamos a conversar. Primera autoridad ha inaugurado este tercer mundialito. Una buena iniciativa que usted ha tomado cuando llegó a ser alcalde de la comuna de Quellón. No, bien, muy contento, feliz, porque cuando ve a los niños alegres, contentos, es algo importantísimo. Creo que esta nueva versión queríamos hacerla, queríamos ampliarla, teníamos más invitados y también la incorporación de más escuelas en Quellón, y bueno, ha sido todo un éxito. Creo que están las escuelas urbanas, rurales, también nuestra escuela municipal, la escuela de la corporación, y bueno, amigos desde Santiago, desde Argentina y también de otras comunas que llegan acá, porque ya ha ido tomando renombre este mundialito, y sin duda alguna la invitación va a ser a la empresa privada para que siga apoyando y colaborando para fortalecer un campeonato que hoy día lo estamos haciendo con esfuerzos propios, con recursos municipales. Agradecer al Consejo una vez más, a usted, don Pachi, don Patricio, que está adelante de mucha gente que va a estar detrás de las delegaciones, detrás de cada partido, detrás que este campeonato salga adelante de la mejor manera. Y bueno, y como dije anteriormente, eso es un espacio para los niños, para los jóvenes, para no tan solo estar dentro de la cancha, sino afuera, para compartir y también para que conozca nuestra comuna y también el cariño de nuestra gente. Alcalde, bueno, se incorporó Melinka, creo. Qué bonita instancia igual de estos niños, su primer mundialito que estén acá en la comuna. Bueno, sí, un amigo como Cristian que estaba interesado en que ellos puedan participar. Y bueno, para ellos le queda más difícil salir también de una isla en la 11ª, pero aquí hemos sido comunas hermanas y con una vinculación juntos por año, por lo tanto creo que son unos grandes amigos y qué bueno que también puedan venir a participar con una delegación que obviamente va a ser inolvidable para muchos de estos niños. Primero que nada, felicitarlo, amigo, por todo la buena disposición que ha tenido con nuestra comuna, especialmente con la gente, la Marea Roja. Y ahora con este regalo que le trajo el alcalde, esta camiseta, que muchas, todos quisiéramos tenerla. Bueno, para mí es un placer estar nuevamente en la isla. Si bien es cierto, nos ha tocado un momento duro, terremoto, la marea roja. El terremoto fue más susto, por suerte, pero estuvimos en contacto desde el primer momento que sucedió. Y creo que la marea roja fue la que más afectó el año pasado y en algo podemos cooperar. Vimos que lo que se mandó llegó a buenas personas que lo necesitaron, entonces eso lo hace feliz a uno y a estar al tanto para que uno pueda cooperar nuevamente. Correcto, esta camiseta es de la sub-20, igual no deja de ser menor, un bonito regalo. Bueno, la camiseta es del entrenador de la selección, amigo mío, compadre también, amigo tuyo también desde ahora, porque los amigos nos compartimos. Ojalá que algún día venga Héctor y ojalá nos traiga la copa. Eso es lo que esperamos, eso tenemos una gran esperanza que esta selección pueda lograr el título y voy a estar allá. Por eso voy a quedarme unos días nomás acá y espero poder acompañar a la selección. Suerte, gracias. Muy agradecido, Pachi, y un saludo a toda la gente que nos está viendo en estos momentos y darle un agradecimiento personal a Pachi. Una gran persona, preocupada de la isla siempre, y bueno, la ayuda va a estar siempre cuando tú me llames. Primera vez que vengo. Cuéntanos, ¿qué te parece participar en este evento? Bueno, fue muy agradable, muy presentable todo lo que hicieron, organizado. Ojalá que sea igual organizado el campeonato. Venimos a participar en el campeonato y ojalá ganar. Mi familia, a mi sobrina que ayer nació, a mi papá, toda mi familia. Bueno, nosotros venimos con mucha expectativa, estamos muy contentos de estar acá, es un privilegio para nosotros como isla, epicentro del terremoto, pero estamos acá muy contentos, vuelvo a repetir, con una delegación de muchachos de la isla. Venimos a participar primero que todo,
y vamos a ir viendo en el camino. Sabemos que el nivel es altísimo, así que todo lo que podamos hacer desde hoy día en adelante suma para nosotros. Genial, para nosotros también en realidad. Estamos todos contentos y sobre todo los muchachos que no tenemos mucha posibilidad por el aislamiento que tenemos, nuestra zona geográfica no nos permite salir a nuestra región y lo más cerca acá es Quillón. Así que, y también del nivel futbolístico, la calidad de este mundialito, este campeonato ya es internacional, nos ha sorprendido gratamente, así que felices de estar acá. Nosotros ya llevamos aproximadamente 3 años y para nosotros ha sido grato estar acá en Quillón, en este mundialito que ha reconocido internacionalmente, así que es un sueño hecho realidad para los muchachos, como también para nosotros, como antecedía mi hermano. Sí, un saludo afectuoso a toda la gente de Melinque y Repollal. Como decía Freddy, nosotros ya al estar acá estamos ganando. Así que todo lo que venga adelante va a ser sumando y felices de poder compartir con todos ustedes, con Argentina, Santiago Wander, Canillita Chile, Quillón. Así que agradecido a todo lo que es la corporación y un saludo afectuoso a todos los que han aportado, a los apoderados, a los muchachos, para que nosotros vamos a dejar todo en la cancha. Vamos a ser lo mejor de nosotros y bendición a todos. Muchas gracias.